Radio ya está solucionado. Ayer me lo solucionó Julio, un hombre súper simpático que me estuvo ayudando mucho. Pero el problema es esto, es el portabultos delantero. Ya no me fío y Julio tampoco lo ve claro, porque bueno, no está hecho para adaptarse a este tipo de horquilla y al final puede ser que vuelva a suceder lo mismo. Entonces el plan es que me he comprado otro, pero no lo tengo aquí. Lo voy a recibir en Córdoba, que está a más de 200 kilómetros. Y entonces creo que voy a tener que ir sin uno. Con el otro sí, asegurándome continuamente de que esté todo sujeto, haciendo muchas revisiones a lo largo del día y siendo muy cuidadoso. Hasta que tenga nuevo portabultos, que este ya sí que en principio pues me ayudará a tenerlo todo bien sujeto. Pero esto, muy mal. Lo barato acaba saliendo caro. Para poner menos peso delante y evitar desequilibrarme, incorporo una alforja en el cuadro de la bici. Llega el momento de ponerse en marcha. Lo primero que quiero hacer es buscar la Fuente de los Naranjos, un emblemático sitio que me recomendó Carlos. ¿Os acordáis de él? Es el vecino que estuvo ayudándome empujando la bici por la espeluznante cuesta que llevaba a Medina Sidonia. Para llegar a ella se necesita lo mismo que para llegar al andén 9 y 3 cuartos de Harry Potter. Confianza ciega. Hola, buenos días. ¿Es esto la Fuente de los Naranjos? Sí. Ah, vale, perfecto. A rellenar las botellas. Vamos, no sé cuánto vamos a hacer hoy, pero intentaré que lo máximo posible. Y la idea es ir por caminos más o menos tranquilos, aunque tampoco sé muy bien lo que me voy a encontrar, ¿no? Pero he preguntado un poco por aquí y me han indicado más o menos lo que tendría que ser un camino tranquilo, porque ahora mismo la bicicleta está desequilibrada, hay más peso en un lado que en el otro, he intentado ahora corregirlo, pero vaya, se tiene que ir con cuidado y además pues ir comprobando lo del portabultos delantero hasta llegar a Córdoba. Allí pues tendré un nuevo portabultos. Si para llegar a Medina Sidonia había una gran subida, ahora toca una gran bajada. Pronto me meto por un camino rural que se acaba convirtiendo en una auténtica delicia. El día empieza de fábula.
Este es el puente de la Cartuja, que cruza el río Guadalete. Hace poco más de 100 kilómetros que salí de Punta de Tarifa, el punto más al sur del continente, y sigo avanzando con la intención de llegar, algún día, al Cabo Norte, en Noruega. Después de unas primeras jornadas accidentadas, hoy estoy disfrutando mucho de montar en bici. Espectacular. Mucha viña y mucho olivo, como no podía ser de otra manera en Andalucía. Pero la felicidad me dura poco. Noto algo raro en la rueda. A ver, pararemos aquí. Creo que es un pinchazo, ¿eh? Sí, sí, tiene toda la pinta de ser un pinchazo. Pinchazo. Ah, ni un día tranquilo, tú. Tranquilo tú. Y ahora yo a arreglar esto. No lo he hecho nunca en la vida. Tengo dos opciones. Me han contado cómo se hace, pero aún así tengo dos opciones: o mirar un tutorial de YouTube o llamar a amigos que sí que saben mejor cómo hacerlo. Dice que con estos neumáticos tubeless o tubeless son muy poco comunes los pinchazos. Bueno, pues mi tercer día, hay tiempo. Mirad la rueda. He llamado a Tiago, el diseñador y creador de esta bicicleta de bambú. Él la fabricó con sus propias manos, o sea que a lo mejor él me puede ayudar a solucionar este primer pinchazo. Os recuerdo que soy todo un novato en esto de las bicicletas. Me toca aprender, como siempre, de la manera más rápida posible. El portugués me tranquiliza diciendo que el líquido sellante de la rueda probablemente ha hecho su trabajo y que el pinchazo ya está tapado. Buenas noticias. Parece que la rueda retiene el aire que le bombeo. Bueno, estoy alucinando con el sistema este del tubeless. Lo que tiene es como un líquido sellante dentro y parece que en principio a lo mejor ahora pues está sellando lo que habría sido el pinchazo. No sé, me lo voy a tomar con paciencia, como me ha indicado Tiago, y dentro de un rato lo voy a volver a hinchar a ver si conseguimos llegar a la presión ideal y si aguanta en el tiempo. Entonces ya le pondremos el peso y retomaremos el camino. Y además estaba preparado con todo, ¿eh? Aquí tengo un montonito de cosas para reparar este tipo de problemas y por suerte parece que no ha sido un pinchazo muy grande. A ver cómo va. Creo que esto húmedo es el líquido sellante que ha salido para sellar el agujero que había hecho algún pequeño objeto punzante en la rueda. Ahora la verdad es que ya está un poquito más duro, parece que retiene el aire, pero me han dicho que mejor esperar un poco para que se seque el líquido sellante y asegurar que está el agujero cerrado. He visto que hay algunos más pequeñitos
ya me habían dicho que esto, aquí hay otro por ejemplo, que esto puede ir pasando, pero que estas ruedas van muy bien porque automáticamente, como quien dice, pues reparan el problema. Con una bomba tan pequeñita es muy difícil llegar a la presión necesaria, pero después de mucho esfuerzo lo consigo. If I don't say anything else, it's because I'm on the way, okay? Okay, cool. Thank you for everything, Thiago. Bye. Bye. Bueno, pues parece que ya está. No sé cuánto rato he estado al final. Hora y media prácticamente. Una pena, pero bueno, vamos aprendiendo. Ya habéis visto que soy un novato. Pero la próxima estaré más preparado. Bueno, pues se ha hecho bastante tarde, son ya las 7:15. Y no sé si podré llegar al sitio donde quería, que tenía bastante buena pinta. Está a 27 kilómetros. Pero bueno, será lo que se pueda. Además tenemos que pasar por la gasolinera. Llego a la gasolinera donde hincho la rueda, pero me parece que va perdiendo la presión. Estoy a las afueras de Jerez de la Frontera. Y como he visto que la rueda aún no me convence y que hay un taller aquí cerca de bicicletas, pues lo voy a llevar y así me quedo más tranquilo. Porque me da la sensación de que va perdiendo aire. Ahora lo veremos, a lo mejor hace falta poner líquido. Pero prefiero que lo vean manos expertas. No tardo en llegar al taller. Vale, es que me daba la sensación de que a lo mejor estaba perdiendo, pero tú dices que no, ¿no? Te lo voy a controlar, ¿eh? Yo no le he puesto líquido ni nada. La prueba del algodón, como antiguamente lo hacía. Si hubiera mínimamente una pequeñísima fuga, la espuma es muy endeble, se vería. Se verían burbujitas. Se vería burbujear, ¿entiendes? Nada. Y no. A ver, ahora que estamos en época de pinchazos. Ahora es época de pinchazos. Ahora están las espinas secas y duras. Cuando están verdes, se ponen pequeñas pasas y pinchan poco, pero ahora están duras. Y se clavan y atraviesan el neumático. Pero vamos, que vas a pinchar más de una vez. Lo que pasa es que muchos pinchazos no te vas a dar cuenta, porque van a este pequeñito, lo tapas del tirón, sí. Y apenas pierde ahí. ¿Y tú estás de bambú? ¿A ver qué? Ah, sí, es verdad. Más resistente que el carbón. Sí. Vale, ¿cómo te queda? Yo más sí, natural. Vale, muchas gracias. Venga. Que vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, que ya está. Muy amable el señor Rafael, de Nitro Bike Center, Jerez de la Frontera, súper simpático. Me ha estado ayudando con el tema de la rueda y parece que está bien. Hemos hecho la prueba del algodón que decía, parece que está bien, por lo que a seguir. Desde Jerez tomo un camino muy tranquilo donde los jerezanos van a hacer deporte. Lo que me he propuesto hoy es llegar a un sitio llamado El Cuervo de Sevilla. Parece que allí hay un parque donde podré dormir tranquilo. Pero no sé si voy a llegar o no,
porque despacio, pero a buen ritmo, el sol se está escondiendo. Lo bueno es que a esta hora hay una luz preciosa que ilumina los campos que me rodean con un color especial. Cuando llego al parque, el sol tiñe de rosa las nubes. Bueno. Este sitio es perfecto. Tenemos un poquito de madera para hacer un fueguecito, unos bancos y un sitio perfecto para acampar. Y aquí nos quedamos. Bueno, sopita de cebolla para ir a dormir. La rueda parece que sigue perdiendo aire, pero bueno, ya será un problema de mañana. Ahora a disfrutar de la sopita, del fueguecito y a dormir. Casi todo preparado ya. Solo falta la cámara. Creo que ya nos podremos ir. Por cierto, que estoy a punto de estrenarme en la plataforma Warm Showers, que es como un couchsurfing, pero para cicloturistas, para cicloviajeros. Y tengo ganas de probarlo, porque tiene una cosa que no tiene couchsurfing, que está muy bien, que es un mapa. Un mapa con la gente que te pueda acoger. Y eso, para los que vamos así en bici, pues está muy bien, ¿no? Porque ves por dónde tienes que pasar y qué personas pueden encontrarte. Por cierto, ya lo habéis visto que estoy con unas cámaras nuevas que me han dado la buena gente de Insta360 para ayudarme en este viaje. Aquí la One X2 se llama, que es esta que me ayuda a hacer los 360. La One R detrás, que también va muy bien y que de hecho se puede cambiar la lente también por una 360, aunque de momento no la utilizo. Y también esta joyita que me hace mucha gracia y que aún no he probado, pero hoy voy a estrenarme. Es esto tan pequeño. Y lo guay es que se puede enganchar en cualquier sitio metálico, que claro, esta bici no es metálica, pero bueno, lo podemos poner, por ejemplo, en la horquilla, si es metálica, y ya te da un plano bastante distinto. O también te puedes poner esto como collar, y esto es un imán, entonces te permite llevarla así también. Bueno, hoy la probaré un poquito, a ver cómo funciona, e ir habituándome, porque me va a ayudar a hacer planitos así originales. Venga, empecemos. ¡Wow! ¡Nos vamos! Empiezo el día como acabé ayer, circulando entre campos. Pero pronto acabo en una carretera nacional. No me gusta estar aquí, tan cerca de los coches. Además, hay subidas que dejan sin aliento al más valiente. ¡Aleluya! Parece que empieza lo llano. Lo peor de todo es el calor. Hoy estamos rozando los 40 grados. Como al mediodía es imposible avanzar, decido refrescarme como puedo con una manguera que me he encontrado. Hace tanto calor que el agua sale hirviendo. Y aprovecharé ahora que estoy fresquito para intentar descansar un poco.
Con razón, en Andalucía es tan habitual echarse una siesta a estas horas. Hoy me gustaría llegar hasta una localidad llamada Marchena. Allí me espera una familia que me acogerá. Hemos conectado gracias a la aplicación que os comentaba antes, Warm Showers. Es la primera vez que la utilizo, pero parece bastante efectiva. Aún así, la verdad es que estoy bastante cansado. Hoy llevo ya muchas horas de ruta. Por suerte, ahora me meto un poco por un campo para llegar hasta un pueblecito. Desde allí ya solo me quedan un par de rectas por una carretera muy poco transitada. Creo que lo conseguiré, aunque voy a utilizar todas mis reservas energéticas. Finalmente llego a Marchena y lo que me encuentro me sorprende. ¡Wow! Mira qué bonito. Es como una muralla. Resulta que Marchena es un pueblo con mucha historia y también con un importante legado monumental y cultural. Precioso. Hasta el siglo XIII fue de dominio islámico y fue durante ese periodo cuando se construyeron las murallas y gran parte de la estructura que aún ahora transforman la ciudad. Después pasó a manos cristianas y a partir de allí ha ido sufriendo diversos cambios, pero a día de hoy se sigue pudiendo observar un gran patrimonio histórico, arqueológico y artístico. Qué bonito es este pueblo, ¿no? Y hoy sábado hay un ambiente. Por cierto, llevo 90 kilómetros hoy. Mirad qué ambiente. Creo que es aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Es Manuel? Sí. ¿Qué tal? Bien. Mucho gusto. ¿Acaba de llegar? Sí. Ok. ¿De dónde viene? ¿Hoy? Del Cuervo. Ah, del Cuervo. Del Cuervo. Ah, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Manuel Ramón, la persona que has estado hablando. Manuel. Yo el hijo. Manuel el hijo. Sí, Manuel Ramón. Y Carmen. Y Carmen es una ocupa. Yo soy Sergio. Carmen la ocupa. Sí, sí. Pues vienes a trabajar, pues nos tienes que ayudar a desmontar la. Perfecto. Perfecto.